Man, por fin puedo jugar. Llevo en cola como 10 minutos y nada, todos los servidores llenos. Dios mío, y yo salgo con el sniper ahí de una. Esto. Pff, miren estos gráficos, loco. Miren las florecitas. Yo sé que nadie se va a fijar en ellas, pero. ¡Wow, man! O sea, parece que estuviera jugando, no sé, modo historia o algo así. Tiene unos gráficos increíbles, man. Uy, este man lo están quemando. A ver, ¿quién dio yo por el lado allá? Por acá clavaron a un parcero. Venga, nene, venga, venga. ¡Wow, man! O sea, yo creo que me voy a quedar todo el día mirando solamente los campos y todo el mapa. Increíbles esos gráficos, loco. No puedo morir primero sin antes matar a alguien. Eso sería demasiado frustrante. Ok, nuevo mapa. Este sí no se ve tan bello y tan hermoso, tan cuento de hadas como el anterior. Pero papá, estamos en un modo guerra. Acá no vinimos a mirar que las florecitas, que nada. Vinimos fue a destrozar. Por favor, necesito encontrarme un enemigo. Necesito destrozar, necesito matar. Bueno, no sé, eso yo creo que. Yo no lo maté. Vamos a tirar una granada. Ahí está. Por aquí hay una zorrilla, a ver, ¿dónde estás? Necesito un fusil de verdad, loco. Creo que tengo alguien por acá. Venga, parcero. ¿Qué más? ¿Qué se cuenta? Por allá había otro. Me puedo curar con C. Y la verdad, es demasiado instantáneo la curación, me gusta. No necesitamos estar 2 meses ahí tirado en la cama mientras nos curamos de las balas, que debería ser lo real. Pero bueno, men, este mapa. O sea, totalmente guerra, papá. O sea, acá no vinimos a joder, acá no vinimos a jugar con muñequitas. Vinimos fue a lo que vinimos, a la guerra, hermano. Eso sí, obviamente no lo conozco, así que. Muy probablemente me van a destrozar. Pero lo estamos haciendo bastante bien hasta el momento. ¿Eso sonó como una granada por ahí o qué? Es que tan lejos, obviamente con esta arma no me da. Esta arma es más cuerpo a cuerpo. Así que la verdad no sé qué hacer. ¿Dónde están? Venga, parcerito. Ese man está tocado, ese man está tocado. Se está curando. Otro menos. Por acá debe estar el otro. Así que con cuidado, papá. ¿Dónde está ese man? O sea, lo escucho. ¡Qué más! Dios. ¡Dios! Hay un sniper detrás de mí. ¡Qué susto! Va a tocar hacer de nuevo la misma. ¿Qué hermana está por acá? ¡Uf! ¡Qué susto, men! ¡Qué susto, loco! ¿Qué más podemos hacer por estos lados? Muy bien. Yo estoy como en zona de enemigos, men. O sea, no veo nadie, compañero, por ahí. Pero eso. ¡Ay! ¡Fuck! Casi me mato, loco. ¡Cúrate! A ver la curación instantánea. Dios mío. ¿Qué pasó? Ahora ya no me puedo curar, loco. ¿De dónde saco la curación? Ah, bueno, recuerden que en la demo, en la beta, vimos unos lugares donde podíamos ir a curarnos. Y la verdad es que no los veo acá. Yo estoy. Dios mío, las curaciones están bien lejos. Ah, aunque por acá habían. Vamos por acá. Por acá hay. Eso sí, si me ven por acá pasando, soy muerto. Soy el líder del escuadrón, eso la verdad no me gusta mucho. Pero bueno. ¡Ay! Reaparecieron. ¡Ay, parcero! ¡Ayúdame, ayúdame!
Si ese man no me ayuda, ven. Ay, tengo un man acá. No, parce, preciso me quedo sin balas, hermano. 12-0 iba. Amigo. Ay, no, 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 amigo, cúrame. Tú puedes. Eres el mejor. Uf, este man se ganó el cielo conmigo, men. A ver si puedo coger más de esto para llevar. No puedo llevar. Creo que no tengo sin munición. Acá está la munición. Qué bien, loco. Este manga me salvó la partida. Porque sinceramente llevamos una muy buena partida hasta el momento. Vamos a seguir andando el mapa. Que es que no sé ni siquiera hacia dónde coger. Pero bueno, ven, esta es mi primera partida en este videojuego. Y la verdad lo estamos haciendo bastante bien. Obviamente la idea es jugar en más mapas y cosas así. Ok, muchas gracias. Y obvio van a tener mucho más contenido de esto en mi canal secundario, papá, que acá abajo en la descripción está. Acá nadie me va a revivir, obviamente. Pero me gusta, men, o sea, me deja un sabor de boca brutal. O sea, me dan como tantas ganas de seguir jugándolo. Estos manes, what? ¿Qué pasó ahí? El man se chocó contra un enemigo y todo. Vamos a salir por acá. A ver. No, bueno, tan lejos tampoco quería salir. Porque para encontrar la guerra va a ser como un poco complicado. Igual ya sabemos que todos están por el otro lado. Y que de ahí no se van a mover mucho, que digamos. Miércoles, me están disparando de otro lado. Yo creo que revivieron al otro. Adiós. Pero hay otro. Cabracerito, sé que con ganas de venganza viene todo el mundo, loco. Buenas noches, me dice el cabrón, pues tan educado. Venga, mira, mira, mira. Qué cabrón, me mira como. Claro, desángate. Necesito un arma, eso sí, como más de largo alcance. Voy a ver si la podemos conseguir. Pero eso no será acá, men. Yo vine, fue a la guerra. Luego miramos. Miércoles. Por eso nunca me gusta salir al lado de un compañero, men. O sea, porque siempre están en problemas y resultas clavado. A ver, acá nadie me va a revivir, parcero. Abrámonos. Abrámonos. Esos manes tienen muy bien la guarida ahí. Bueno, hasta el momento solo tenemos ese rifle, así que no hay mucho para hacer. Salimos por el lado de acá. Y esperemos que podamos encontrar gente por estos lados, porque sinceramente andar y sin acción como que no es lo mío. Ya saben que me gusta ir a lo que... A lo que vinimos, papá. Dios mío, casi me clava. Casi me clava. Cúrate. Bueno, y no debería haber disparado sin mirar hacia atrás primero. Porque tengo a alguien por este lado, si no estoy mal. Así que... ¡A esconderse! ¡Miércoles, men! ¿Yo qué hago acá? ¿Vieron ese cerro de gente que iba subiendo? Ya me vieron, obviamente. Así que me tengo que devolver, papá. Ok. Ya casi logramos ganar. Por acá hay un cabrón. Me está esperando. Me tiro. Creo que arepa y no se mata con la granada. Es que este fusil no hace nada de daño, loco. Así tan cerca. Una granada de humo. Dios. Ahí está. Gracias por su granada de humo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! Me quedé pegado en la roca, hermano. Era el único que me faltaba de ahí, de esa zona. Y pues nadie me va a revivir acá. Lo que sea, pero necesito un arma nueva. Un arma diferente. Un arma hermosa. Esta partida la ganamos sin ningún problema. Es lo más seguro. Y para ser mi primera partida, sinceramente, me ha gustado. Lo hemos hecho bastante bien. Vamos a tirar una granada por allá. Este fusil, sinceramente, es que no, men. O sea, destroza y destroza a uno. Pero es demasiado difícil matar a larga distancia.
victoria en la primera partida. Bastante interesante. Adiós, nene. Locos, voy a aprovechar este momento de calma por acá. ¡Qué tan calma es! Miren, o sea, gráficamente la locura de este juego. Aparte de eso, una estabilidad brutal. Sinceramente, o sea, es que miren. Miren, men. O sea, me siento totalmente acá en la guerra. Ahí está. Adiós, nene. ¡Wow! Nene, lo siento mucho, pero si te vi no me acuerdo. Adiós. Adiós. Sigo insistiendo con lo de los gráficos. Miren la vegetación por acá, men. ¡Uy! ¿Buscas eso acá, hermano? Déjame contar lo que quiero contar. Pero sí, o sea, miren la calidad gráfica. Y aparte de eso, o sea, es que no se pega para nada. Es supremamente fluido. Por donde andes, por donde juegues, así sea lo más saturado de cosas, el juego te sigue corriendo totalmente igual. ¡Wow, men! Por ese lado, en serio que me ha enamorado, men.